Bueno, bienvenidos a todos. Les recuerdo que estamos dentro de la Semana de Conocimientos China Lab 2017 de Conecta Américas. Bienvenidos, gracias por sumarse hoy a este webinar en vivo. En particular, hoy vamos a hablar sobre cómo asegurar el control de calidad al importar desde Asia con guías y consejos. Tenemos un especialista hoy que nos acompaña, que es Iván Hernández Ruiz, Business Development Director en SBE, una empresa internacional dedicada a brindar servicios de inspección y control de calidad. Más adelante, cuando Iván presente, seguramente les va a contar mucho más sobre estas herramientas y de qué se trata. Pero antes, me gustaría darles la bienvenida también a los nuevos usuarios de Conecta Américas. Sabemos que hoy tenemos gente conectada por primera vez con nosotros. Conecta Américas es una plataforma virtual y gratuita creada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a las pymes de la región a internacionalizar sus negocios, a poder exportar bienes y servicios con herramientas y un montón de cosas a disposición de ustedes en forma gratuita dentro de Conecta Américas. Así que gracias por conectarse con nosotros por primera vez. Conecta Américas, además, fue creada con la ayuda y con el acompañamiento de un montón de socios muy importantes para nosotros, entre ellos Google, DHL, Alibaba, Sealand, Facebook y Mastercard. Los invito a que entren a la plataforma, descubran también qué beneficios pueden tener junto con estas empresas. También a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Allí es donde vamos informando y dando a conocer todas las actividades que estamos preparando, como esta de hoy. Siempre tenemos webinars, al menos uno o dos por mes, gratuitos para que ustedes se conecten y aprendan con nuestros especialistas. La verdad que en los webinars, además, son grabados. Recuerden que el webinar de hoy lo vamos a tener luego como contenido de consulta dentro de nuestra Academia de Conecta Américas. Así que les recomiendo mantenerse conectados con nuestras redes sociales para saber todas las novedades. Hoy con este webinar estamos también dando impulso a un gran evento que tenemos todos los años que se llama China LAC. Esta vez se va a realizar en Punta del Este, la ciudad de Punta del Este en Uruguay, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Así que los esperamos. El martes pasado tuvimos un webinar específico sobre este gran evento, esta rueda de negocios. Así que les invito a buscar información dentro de nuestra web o contactarse con nosotros por si necesitan algún otro dato. Nosotros en Conecta Américas tenemos una academia, como pueden ver aquí en lo que les estoy mostrando es la home de la academia. Dentro de la academia hay cursos gratuitos sobre logística, transporte internacional, marketing, negocios, empresas familiares, mujeres empresarias, que son gratuitos también y que pueden ustedes seguir en modo autoestudio a medida que van pasando los exámenes y todas las actividades. Lo hacen a su propio ritmo. Realmente son cursos muy exitosos. Y también allí en la academia tenemos, obviamente, los webinars que vamos grabando y que vamos subiendo. Así que no se preocupen si no pueden, tal vez, seguir todo el webinar o ingresan un poquito más tarde al webinar de hoy, lo van a tener ahí a disposición. Así que bueno, de nuevo, gracias por estar con nosotros y quisiera realmente presentar a nuestro especialista de hoy. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos, por prestar tu tiempo para este webinar sobre la semana de China Lab. Iván Hernández Ruiz, él es Business Development Director en SBE. SBE, bueno, es una empresa súper especializada internacional dedicada a normas de calidad, así que él nos va a contar más seguramente en unos momentos, pero les quiero compartir que Iván ingresó a la compañía en 2008 como responsable del programa de desarrollo de negocios y estuvo a cargo, por ejemplo, de la instalación de 5 oficinas operativas en México, de desarrollar el programa de aliados y distribuidores en la región LATAM, en países como Colombia, Costa Rica y México. También puso en marcha la plataforma Tech for Trade Business Integration para la administración de proyectos de comercio internacional y cadena de suministro. Anteriormente, Iván se desempeñó en otras compañías como Satec Shanghai, Sauer Danfoss Shanghai y en la American Chamber of Commerce, la AmCham, en Monterrey. Así que, nuevamente, gracias por el apoyo para acompañarnos hoy. Iván,
Antes de pasarte la palabra, me gustaría recordarles a todos que tenemos aquí un panel de preguntas y respuestas o un chat donde me pueden dirigir todas las consultas que tengan para Iván. Yo me voy a encargar de, al final de la presentación de Iván, poder hacerle las dudas o las consultas que tengan con nuestro especialista. Así que bueno, sin detenerme mucho más, les agradezco por estar hoy con nosotros y entonces le paso la palabra a Iván, que va a desarrollar estos temas junto con nosotros sobre cómo las guías y consejos para aprender a, bueno, asegurar el control de calidad al importar desde Asia. Así que bueno, Iván, bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Como comentaba Jimena, SB, bueno, yo tuve el placer y la oportunidad de desempeñar el inicio de mi carrera profesional en China. Yo estuve como Chief Representative Officer de una constructora americana y posteriormente estuve como compras, en el departamento de compras globales de una empresa multinacional que pertenece al grupo Danfoss Global Group. Realmente la idea del modelo de negocio de un SB, de un SB internacional y sus diferentes empresas en el grupo viene precisamente de ver la necesidad de poderle dar soporte y apoyo a la empresa. Inicialmente empezamos conceptualizando el modelo de negocio como el poderle proporcionar a la empresa pequeña y mediana, a las pymes que les llamamos en México, la oportunidad de poder desarrollar, poder dar solución y poder dar apoyo a las empresas, a pymes pequeñas y medianas, en el desarrollo y la administración de proyectos de comercio exterior, particularmente de Asia para la región de América Latina. Porque viene una necesidad en donde, en el caso de un servidor, a mí me tocaba como comprador, como empresa o como parte de un grupo, de un equipo de compras globales, me tocaba desarrollar una función similar, pero trabajando para una empresa multinacional que contaba con recursos propios, con infraestructura propia, con una estructura operativa y organizacional bastante robusta y le permitía de esta manera a la empresa poder desarrollar y poder administrar y darle seguimientos a proyectos estratégicos para la empresa, mayormente de desarrollo de proveeduría en la región del sureste asiático y en otras regiones. De ahí viene la necesidad de ahí se conceptualiza el SB internacional. Nos gusta decir que hacemos nosotros comercio for the people, by the people. Tratamos de dar soporte a empresas sin importar el tamaño. Inicialmente se conceptualizó para pymes, pero posteriormente, ahorita hemos tenido el placer de trabajar con empresas multinacionales de diferentes industrias en el desarrollo y la entrega de estas soluciones. Bueno, voy a pasar un poquito más ya a detalle. Me gusta empezar resumiendo lo que es el aseguramiento del control estadístico de calidad con esta breve imagen o este breve slide, ¿no? Al final, por un lado, tienes lo que se espera de lo que el comprador o la empresa compradora, la empresa extranjera espera de un proveedor en Asia. Por ahí tenemos la imagen de un producto considerablemente elaborado. Por otro lado, se tiene la siguiente etapa, que es lo que el proveedor puede hacer en base al target price que plantea el comprador. Y por otro lado, lo que realmente puedes obtener por el precio que estás dispuesto a pagar, ¿no? De igual forma, tienes por un lado, en el lado del comprador, lo que tú le solicitas hacer al fabricante, se complementa con lo que el fabricante ostenta o comenta que puede hacer y al final lo que realmente se puede entregar, ¿no? Esto es un poquito la dinámica del comercio exterior puntualmente enfocado con Asia. Pasamos a la siguiente slide. Básicamente el grupo SBE es una serie de empresas relacionadas que se dedican a darle a las empresas, como yo les comentaba, soluciones en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, para asegurar y para dar soporte en el desarrollo integral de los proyectos. Tenemos la división de Inspection and Compliance, que es la parte de la que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos una división que se denomina Procurement Solutions, que son soluciones integrales. La parte de consultoría, la parte de desarrollo de tecnología
que les voy a platicar un poquito más adelante, y la parte de una empresa de ingeniería muy puntual, que es la que se tiene constituida en Asia. Los servicios que SB Internacional pone a disposición de sus clientes asociados básicamente se dividen en dos, en la división de Inspection and Compliance, básicamente se divide en dos grandes áreas que engloba la parte de la administración de la cadena de suministro. Por un lado, tenemos el área que es el aseguramiento de calidad. El aseguramiento de calidad es todas aquellas series y medidas correlacionadas que de manera anticipada van a ser implementadas para asegurarnos el establecimiento de una adecuada relación comercial con alguna contraparte o algún proveedor potencial. Nosotros, dentro de los diferentes productos que como empresa tenemos desarrollados, realmente se resumen en dos productos básicos o los productos que son mayormente demandados, que son la parte de las auditorías normativas y la parte de las auditorías técnicas. El aseguramiento de calidad vale la pena recalcar que es lo que sucede o debería de suceder antes de la colocación de una orden de compra. El aseguramiento de calidad es una herramienta preventiva que es desarrollada para tener la posibilidad de, previo al establecimiento de una relación comercial, poder tener mayor información de nuestros socios o aliados estratégicos, que en este caso son la base de proveeduría que pretendemos desarrollar. Por un lado, nosotros desarrollamos una auditoría normativa. Esto fue un híbrido que básicamente fue desarrollado aquí en México. Y es un tipo de auditoría que se ha hecho un poquito a la medida también de las necesidades, tanto comerciales, porque por un lado tenemos el estándar de auditoría técnica, que es FAD, que es Factory Audit, que es una auditoría que está hecha en base a normas internacionalmente aceptadas, en donde pues ya la norma te dice qué secciones evaluar, cómo lo tienes que evaluar, qué criterio de evaluación tienes que aplicar. Y por otro lado, pero es un estudio bastante completo, es un estudio bastante detallado, que engloba entre algunas áreas la parte administrativa, la parte productiva de la empresa, la estructura organizacional, la parte de la administración de los procesos de las empresas, de los controles, recepciones de materiales, análisis de capacidad de producción, del sistema de calidad de la empresa. Es un estudio bastante completo. Básicamente pudiéramos decir que es una radiografía o un check-up preventivo a una empresa para tener una idea de cuál va a ser la experiencia que puedas tener en la parte de compra, ¿no? Por otro lado, desarrollamos o nos dimos a la tarea de poder o tener que desarrollar algún tipo de solución complementaria, porque por la naturaleza del servicio, Factory Audit, o tenemos algunos otros más ya específicos, como Factory Quality Assessment, tenemos también auditorías financieras, que ya son productos un poquito más sofisticados, ¿no? Pero por otro lado, también entendiendo a la pyme, veíamos que tenían la necesidad de poder conseguir un producto a un precio más asequible y que les entregara de una manera u otra también información relevante para ellos, que les permitiera conocer un poquito más de su cadena de proveeduría o de sus proveedores potenciales. Este estudio lo consideramos un caso de éxito, lo que es SOS, porque participaron, además de importadores, también participaron autoridades. Fue desarrollado de la mano de algunas autoridades aquí a nivel nacional relevantes, agentes aduanales, empresas logísticas, y es un estudio que hemos ido complementando con el tiempo. Estos dos estudios, lo que, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos la parte de no audit on safe supplier. Básicamente lo que quiere representar es que si no tienes la manera o si no tienes una herramienta que te permita evaluar un proveedor, ya sea de una forma un poquito más sofisticada, que es una forma técnica, o básicamente una forma normativa, pues es un negocio que podemos considerar de alto riesgo, ¿no? El poder o el pretender desarrollar una relación comercial con una empresa sin un previo conocimiento, ya sea básico y normativo o técnico y un poquito más especializado. Por otro lado, la otra gran división de la empresa
es la parte de la División de Control Estadístico de Calidad. La División de Control Estadístico de Calidad no hace otra cosa más que la implementación y la supervisión de la política de calidad de cada empresa o de los puntos y parámetros que cada empresa en particular, de cada industria en particular, la premia evaluar, poder controlar, monitorear y evaluar a lo largo de las diferentes etapas del proceso de producción. Obviamente se entiende que ya en esta etapa ya la empresa ya pasó por un proceso de sourcing, que es la parte de búsqueda y desarrollo de proveeduría, ya pasó por su respectiva control o auditoría, su respectivo procedimiento de aseguramiento de calidad, y ya cuando entramos en la creación de los planes de control de calidad, ya hablamos de que tenemos especificaciones, bueno, productos establecidos, especificaciones ya completamente definidas, ya tenemos acuerdos comerciales en materia de tiempos, de calidades, y cuando hablo de calidades es de parámetros muy puntuales ya identificados, y igualmente ya hemos determinado aquellas pruebas de funcionamiento que tendremos que aplicar en las diferentes etapas del proceso de producción. El control de calidad básicamente es aplicable desde previo al inicio del proceso de producción, en primeras piezas producidas, en cualquier etapa de la línea de producción, hasta ya una vez que la producción ha sido terminada y ha sido finalizada, y con su consecutiva de una respectiva supervisión de carga de contenedor que te asegura la trazabilidad o la consistencia entre la trazabilidad de lo que hemos revisado en las diferentes etapas y al final lo que se terminaría cargando en los contenedores para asegurar la trazabilidad. Que eso es básicamente la última etapa, la supervisión de carga de contenedor. Es la última etapa en la que un importador tiene la posibilidad de poder aplicar algún tipo de revisión antes de la salida de las mercancías en origen. Todo esto nos permite, además de asegurar la trazabilidad de que lo que ha sido previamente inspeccionado sea lo que está siendo embarcado, además de esto nos permite evitar sanciones, penalizaciones, multas por mercancía no declarada, en la parte normativa o en la parte aduanal, básicamente por mercancía no declarada, mercancía adicional que ha sido cargada, daños en el proceso de carga. También de igual forma, o sea, al momento bueno, los importadores somos responsables solidarios por el uso de los equipos que las empresas logísticas ponen a disposición de nosotros. Entonces, de igual forma nos permite revisar estos equipos, las condiciones de los equipos, la adecuada trazabilidad de carga, y verificar algunas otras variables que son inherentes en el proceso de carga, ¿no? La parte de cómo lo hacemos en SB Internacional, en SB Inspection and Compliance, nos dimos cuenta que la parte del aseguramiento de calidad y el control estadístico de calidad al final siguen siendo herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para proporcionar información a los importadores para soportar su toma de decisiones. Bueno, el gran reto que nosotros visualizamos hace ya más de 8 años fue la forma como se presenta esta información y la forma como se administra de igual forma esta información. Tenemos el placer de trabajar con empresas muy diversas, muy variadas, de diferentes industrias, pero al final nos dimos cuenta que particularmente la pyme, y también ya a veces nos damos cuenta que no nada más la pyme, al final tenemos un reto que es integrarnos al proceso globalizador y de igual forma hacer buen uso de las tecnologías de información. Nosotros vimos como una necesidad inicialmente para administrar los procesos internos de la empresa, el poder digitalizar todo lo que hacíamos y dar un soporte de base tecnológica, inicialmente de manera interna para administración de procesos internos de la empresa y posteriormente para la parte de la integración de igual forma
y la presentación de la información con nuestros clientes y asociados. Y la empresa, el grupo es de International Holdings, desarrolla y creamos la empresa Tech for Trade, que es Technology for Trading, que es una plataforma de administración de procesos y de proyectos online. En la parte del aseguramiento de calidad, nuestros asociados y clientes pueden ver todo el historial de todos sus procesos, de todos sus eventos de aseguramiento de calidad, todas sus auditorías están en nube, todas las auditorías son almacenadas por 2 años de manera inicial, de forma gratuita, y le permite a la empresa poder tener acceso a su información sin necesidad de tener ningún software físico instalado en cualquier dispositivo, teléfono celular, tableta, correo electrónico. Entonces, básicamente podemos hablar de que tienes la información tienes la información de todo lo que es tu sistema de aseguramiento de calidad online and on the go. La parte del aseguramiento de calidad, pues, es representativa. Cuando ya nos movemos a la parte del control estadístico de calidad, pues es bastante representativo. Cuando de repente una producción te puede englobar 20, 30 eventos de control de calidad, son seguimientos diarios. El hecho de tú poder visualizar la información en tiempo y en forma a través de cualquier dispositivo, y la parte más relevante realmente que tenemos en este sistema, en la parte de la plataforma, es hemos ligado la parte de nuestro sistema de reporteo a una aplicación de reporteo en tiempo real. Entonces, básicamente lo que el día de ayer o hace unas horas se hizo en China, en Vietnam y en algunos otros países en los que operamos, el día de hoy ya está transmitido a clientes, a agencias aduanales, a operadores logísticos, y esto nos ha permitido, además de entregar información cualitativa y cuantitativa, entregarle en tiempos óptimos, poder permitirle a nuestros asociados hacer un sharing de esa información con sus diferentes áreas de colaboración, y de igual forma le estamos dando una herramienta a la pequeña y mediana empresa para que tenga la posibilidad de tener una plataforma de administración de proyectos con algunos beneficios como la parte de administración de tareas, programación de proyectos, tiempos y monitoreos. Entrando un poquito en materia de lo que es quiénes son usuarios al final de procesos de aseguramiento y de control estadístico de calidad, pues al final son una serie de procesos. Entonces, no, los procesos pues no respetan industria, no respetan tipo de producto, son una serie de procesos correlacionados que son diseñados para poder hacer una correcta evaluación, por un lado, en la parte del aseguramiento de calidad de una cadena de proveeduría, y por otro lado, en la parte del control estadístico de calidad, para hacer un monitoreo, un control de los avances que se puedan tener en producción, sin importar si es calzado, si es telefonía móvil, si es moda, si es textil, si son materiales de construcción. Nosotros tenemos el placer de poder atender a líderes de la industria en la rama de calzado, textil, en automotriz, maquinaria y equipo, muebles y línea blanca, diferentes productos, diferentes industrias, ¿no? Entonces, no es algo que sea inherente a productos bastante sofisticados o a producciones de diferentes características o aplicable a algún tipo o tamaño de empresa, ¿no? La parte de consejos o una guía práctica en la parte de la implementación de herramientas y soluciones de aseguramiento de calidad y de control estadístico de calidad, pues tiene mucho que ver, como les comentaba ahorita, no con la industria, no con el tipo de producto, sino con el planteamiento de objetivos y también la conceptualización del cambio de una mentalidad un poquito reactiva, porque desafortunadamente, digo desafortunadamente porque a veces las empresas tienden a obviar o tendemos a obviar el riesgo que conlleva el desarrollo de un proyecto, pues no nada más en el extranjero, sino también a veces en un mercado tan complicado y tan diverso en distintos factores que van desde lo cultural hasta el idioma, hasta la parte técnica. Hay muchas variables que intervienen
en las distintas formas en cómo podemos o como usualmente llevamos desarrollando proyectos, en nuestro país, en nuestro mismo idioma, con una cultura de negocio relativamente similar a la que podemos tener, porque también nosotros como empresa tenemos el placer de tener operaciones en diferentes partes de la región, y la forma de hacer negocio en México, el mismo, pues no el idioma, pero los modismos, la sensibilidad cultural que nos hemos encontrado, tenemos una estructura operativa en Colombia y ha sido distinta o es distinta a la manera de operar en México. Entonces, bueno, si lo elevamos esto a la parte de Asia, pues se hace un poquito más grande el reto, ¿no? Perdón. Entonces, básicamente esa es la parte que a través de la implementación de este tipo de herramientas nos estamos dando a la tarea de acotar o dar mayor visibilidad y cambiar la mentalidad de una mentalidad reactiva a una mentalidad preventiva o lo que se conoce como de mayor compliance, ¿no? Movernos un poquito a la parte de cumplir antes de prevenir antes de corregir, ¿no? Siempre va a ser más sencillo prevenir que corregir. Les comentaba que desafortunadamente a veces nos toca a nosotros tener acercamiento con empresas de diferentes características, no son inherentes solamente a la pequeña y mediana empresa. Nos toca tener acercamiento con ellos una vez que ya ha pasado o que ya tienen algún problema, que ya están en algún tipo de complicación, ¿no? Y en la parte del aseguramiento de calidad, pues la parte, las medidas que tenemos, los diferentes tipos de auditoría, nos permiten tener herramientas cualitativas y cuantitativas que en la parte, por ejemplo, de selección de proveedores, ahorita, pues toda la proliferación de los portales de Internet, como es bien Alibaba, entre algunos de ellos, Global Sources, Made in China, y ahorita también, pues ahí cada vez tenemos una participación más fuerte de empresas asiáticas, inclusive participando en eventos y ferias de carácter local, por lo menos en México, ahorita ya básicamente en cualquier exposición de relevancia de cualquier tipo de industria, ya hay una participación muy fuerte o muy elevada de proveedores asiáticos, ¿no? Entonces, parte de estructurar este sistema de compliance desde la base inicial, de decir, bueno, yo conocí a una empresa, ya sea por internet, lo conocí en una exposición en China, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en cualquier lado que pudiéramos llegar a tener este acercamiento con alguna empresa, es empezarnos a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que buscamos en relación con esta empresa? Bueno, sí es desarrollar una relación comercial, pero es una relación comercial en base a una transacción. La parte de la búsqueda de proveedor ahorita no es un reto, vuelvo a lo mismo. Ya ahorita con todos los portales de internet ya es bastante sencillo poder tener este acercamiento, pero el acercamiento solamente es la parte inicial. Ahora viene el reto de saber qué es lo que busco. ¿Qué es lo que busco para con esta empresa? Busco establecer una transacción y va a ser una transacción única, porque es para algún tipo de compra única, es para un proyecto muy puntual, o estoy buscando establecer una relación comercial de largo plazo con la contraparte. Básicamente aquí entramos en la selección de un socio estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que analizar de ese socio estratégico? Bueno, ¿quién eres? ¿Qué tipo de empresa eres? ¿Qué capacidad tienes? ¿Qué experiencia tienes o en base a mi necesidad, qué tipo de experiencia, qué tipo de infraestructura, qué tipo de organización o qué tipo de alianza, qué tipo de partner estoy buscando? Hay empresas, perdón, de diferentes características. Las auditorías, tanto normativas como técnicas, nos permiten conocer desde la parte estructural normativa de la empresa, quién soy, estoy constituido, estoy tributando en mi país de origen, que por ejemplo, en esta parte normativa ya entran, por lo menos a nivel nacional en México, ya son obligaciones de igual forma de la empresa importadora.
Ya la ley es muy clara, es responsabilidad del importador poder comprobar ciertos aspectos de su contraparte en el extranjero, como es que sea una empresa legal, que sea una empresa constituida, que esté tributando en su país de origen. Pues la parte técnica, si tenga o no capacidad para producir o no, pues esto ya es otra cosa, ¿no? Pero sí por lo menos cumplir la parte básica, ¿no? Obviamente partimos de la base que cuando se busca establecer una relación comercial, pues también nos apremia saber si tiene la capacidad para surtir mi orden de compra, tiene la capacidad técnica, tiene el tamaño, tiene la estructura organizacional que va a permitir asegurarme que tenga áreas independientes, que el departamento de producción no esté correlacionado con el departamento de calidad, qué cantidad de maquinaria tiene, es capaz o no de surtir mi orden en tiempo y forma. Y aquí es donde de una manera u otra hemos tenido n mil cantidad de sorpresas, ¿no? La primera sorpresa y la sorpresa más recurrente es se contactan empresas con nosotros y nos dicen, conocí un proveedor por internet, me mandó fotografías, me mandó una muestra, le hice una transferencia electrónica por el anticipo, después ya no sé, después le hice el pago del balance y ahora no sé nada de él, ya no me contestan. Ya no sé qué es lo que está pasando con mi producción y aquí es donde a veces nos piden apoyo en la parte de, ¿se pueden contactar con el proveedor? Bueno, lo que pasa es que la empresa ni siquiera sabemos si es una empresa, ¿no? Ahorita hay una, hemos ya, no ni siquiera desde ahorita, ya tiene un ratito en el que los scams electrónicos, las intervenciones en correos electrónicos son fuertes, hay muchas empresas fantasmas. Entonces, de una forma u otra, el hacer una revisión, aunque sea normativa, que también es en sitio, o una técnica, pues nos permite saber quién es mi proveedor, en dónde está, qué tamaño tiene, tiene la capacidad que busco, tiene la infraestructura que es necesaria. Nos va a permitir de igual forma saber si es el proveedor con el que voy a poder establecer mi relación comercial y poder tomar una decisión en base a elementos cuantitativos y no subjetivos. Una vez que ya hemos tenido, ya tenemos esta información, porque les comentaba, o sea, casos de experiencia hemos tenido el que es muy recurrente, que es la parte que el proveedor no exista, la parte que la producción no se pueda completar, y vamos, y de repente, bueno, lo que pasa es que pues no es un proveedor, no es un fabricante, tú le estás comprando a una empresa A, pero la empresa A está subcontratando con una empresa B y ahorita precisamente tenemos el caso de una producción que tiene que salir y el proveedor lo que hizo es, bueno, está utilizando un modelo de subcontratación autorizada porque pues su estructura productiva o sus líneas de producción no dan abasto para poder completar una producción de 250 mil auriculares. Audífonos que tienen que estar en el país a más tardar a inicios del mes de noviembre y pues la realidad es que por no haber hecho ese estudio preventivo, pues no se analizó la capacidad real de producción de la empresa en origen. Entonces, aparte de los scams básicos, ese es el principal problema al que nos enfrentamos, ¿no? El scam básico es el scam electrónico, es el scam de la empresa que no existe. Y en este caso, pues también tenemos el tipo de problema que conlleva de no tener claro la parte de la estructura productiva, las capacidades reales de la empresa. Hemos tenido también a lo largo del tiempo algunas otras complicaciones, como que tienen mucha relación con la parte, con también los usos y costumbres de cada empresa o región. En la parte, por ejemplo, de establecimiento legal de la empresa. De repente tuvimos un caso de un cliente que llevaba 2 años de un producto sensible, que llevaba 2 años pagando una razón social que declaraba en factura estar domiciliado en una determinada dirección. Hacemos una auditoría que no era preventiva, simplemente como están habiendo revisiones de la autoridad, están habiendo confirmaciones de existencia legal de proveeduría por cuestiones de leyes de lavado de dinero, por cuestiones distintas que ya son más inherentes a la legislación de cada país. O sea, ahí tenemos ahorita una cantidad elevada de clientes que nos estamos dando a la tarea de revisar su padrón de proveeduría. Pues vamos y revisamos un proveedor existente, una empresa, un proveedor de confianza para un cliente de nosotros. Y de repente nos damos cuenta que el domicilio que el proveedor declaraba en factura
no era un domicilio existente. Lo que había sucedido es que el proveedor había estado históricamente en ese domicilio, hizo un cambio de domicilio, nunca lo declara, entonces ya se le volvió a nuestro cliente un problema de carácter fiscal bastante fuerte, porque estuvo recibiendo facturas y estuvo pagando a una empresa que no estaba legalmente domiciliada donde declaraba estar domiciliada. Aquí ya entramos en cuestiones de usos y costumbres que tenemos que tener de igual forma bastante, bastante cuidado, ¿no? Moviéndonos un poquito a la parte del control estadístico de calidad, es complicado de repente el hecho de poderle transmitir a la empresa. Yo lo resumo en que lo que es bueno para mí, lo que es bonito para mí, no es igualmente bonito para mi vecino, para algún colaborador de la empresa, de alguna otra empresa. Al final, la calidad no es subjetible, tiene que ser medible y trazable. Ya una vez que tenemos identificado a nuestro proveedor, ya una vez que sabemos que es una empresa formal, que existe, que está legalmente constituida, que está alineada a mis objetivos y que vamos a ir, que va a trabajar también de igual forma en base al cumplimiento de sus objetivos, pues lo que se tiene que hacer es ponerle nombre y forma a cada uno de esos objetivos. En la parte de la medición del control de calidad, pues es determinar parámetros claros y medibles. Parámetros en base a especificaciones delimitadas antes inclusive, esto es algo que es muy importante, antes de la celebración de un contrato, el decir, vamos a comprar un producto bajo contrato, vamos a estipular que el producto tiene que tener características A, B, C, D, E, F y G. No podemos decir, bueno, el producto va a ser blanco. Los colores se miden en base a Pantones. Entonces tienes que decir las características, y esa es una base donde es donde realmente entra la parte de planeación, en donde decimos tenemos que ser muy objetivos con respecto a determinar claras las características, los parámetros que van a tener nuestras producciones, qué pruebas de funcionamiento les vamos a aplicar, qué tipo de materiales tienen que tener, cómo los vamos a medir, cuántas revisiones vamos a hacer, en qué puntos vamos a hacer estas determinadas revisiones. ¿Para qué? Para asegurarnos de que vamos a tener información no solamente cualitativa, sino también cuantitativa y que va a ser medible en diferentes etapas del proceso, que vamos a poder tener la capacidad de monitorear y saber si vamos conforme a lo que esté estipulado de manera inicial en el proyecto. Porque no, no, nos damos cuenta que de repente hablamos o los compradores hablan de cuestiones muy generales. No se dan a la tarea de poder determinar, desglosar y especificar punto por punto cuáles son los parámetros con los que se tiene que cumplir. Y lo que no puede ser medible, no puede ser mejorable de igual forma, ¿no? En la parte del control estadístico de calidad, bueno, pues realmente es la parte más fuerte de la empresa y es donde vemos nosotros que es donde hay mayor necesidad y área de oportunidad en poder establecer estos planes de control de calidad que sean muy claros, que sean muy transparentes y que sean medibles y que sean aceptadas por ambas partes. Que sean aceptadas por ambas partes y en el determinado momento que pueda llegar a haber alguna discrepancia, que la discrepancia brinque antes de iniciar esta relación comercial, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un proyecto de características hoteleras, unos muebles que van a ser instalados en unos hoteles en Colombia, y de repente el cliente nos dice, bueno, es que el cojín no se ve tan morado como debería de ser. Bueno, pues si no tenemos la posibilidad de determinar un color en base a una guía específica, pues es donde entra la subjetividad. Y la subjetividad pues entra en esa característica de ya tener un problema, porque pues entras en la parte de percepción, como lo poníamos en la paradoja de la subcontratación de forma inicial que revisamos. Entonces, la calidad tiene que ser medible y aceptada por ambas partes. ¿Ok?
La parte de, no sé en otros países de América Latina, pero por lo menos en Colombia, que conocemos, en México, además de tener productos, metemos la parte del cumplimiento de restricciones y regulaciones arancelarias y no arancelarias, de igual forma en nuestros países de destino, porque nosotros nos dimos cuenta que teníamos producciones no perfectas, pero por arriba de los estándares aceptados en la industria. Teníamos productos muy buenos, muy bonitos, aceptados por cliente, por proveedor, embarcados, pero de una forma u otra no cumplían con las legislaciones locales y al final pues ahí se veía mermada la rentabilidad. Entonces, una parte importante también es, desde origen, poder revisar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones, tanto arancelarias como no arancelarias. Eso básicamente también se resume en la parte de cumplimiento de etiquetados, cumplimiento de regulaciones, de permisos que tengamos que hacer desde origen y asegurarnos que se van a estar cumpliendo en tiempo y en forma y vamos a asegurar ese cumplimiento inclusive antes de la salida de las mercancías, porque hay veces que por un error en alguna etiqueta y porque la empresa no tiene la posibilidad de tramitar algún tipo de norma, le vamos a una unidad de verificación acreditada, hemos tenido 20 contenedores parados en puerto con necesidad de hacer procesos de reetiquetado porque viene un error en la etiqueta comercial del producto. Un error que pudiera ser el Tax ID, el NIT que se le llama, en México le llamamos el RFC. Bueno, pues un error con esas características, pues ya eres otro contribuyente. Entonces, un error puede ser tan crítico como no permitirle el ingreso al país a un producto determinado, ¿no? Al final, todo esto son una serie de medidas que son trazables porque tienen una consecuencia en el desarrollo o en la integración del proyecto, ¿no? Desde la parte de conocimiento de nuestra proveeduría potencial, la parte de la implementación de nuestras políticas de calidad que son inherentes a cada empresa. No es que pues, cada producción tenga que llevar una revisión de materia prima, una revisión de primeras piezas, una revisión de producto terminado, una supervisión de carga de contenedor. Eso al final lo va a determinar diferentes factores que van desde la política de calidad de cada empresa hasta la recurrencia, la confianza que se tenga con determinado proveedor, ¿no? Pero al final son una serie de medidas preventivas y de cumplimiento para hacer una buena administración y una buena ejecución al final del proyecto de comercio exterior, ¿no? Cuestiones de sugerencias y guías prácticas. La parte de selección de proveedores de servicio en la cadena logística es una parte clave, ¿no? ¿Por qué? Porque una mala orientación en cuestión de un agente de carga, de una agencia de aduanas, al final puede tener una repercusión o puede tener una implicación considerablemente fuerte o crítica en la parte del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, la asignación de una fracción arancelaria. Hemos tenido casos, ahorita tuvimos el caso de un cliente para el que hicimos supervisión de carga de contenedor, trae algún tipo de tubería que en México ahorita está sujeta a una cuota compensatoria, va con una empresa que pues no es una agencia aduanal per se, es un asesor un asesor logístico. Y le dice, bueno, tu producto representa, entra en tal fracción arancelaria, no tienes ningún problema, lo puedes importar sin ninguna complicación. Nosotros hacemos la parte de la supervisión de carga de contenedor, llegan los contenedores al puerto de Manzanillo y se tienen 10 contenedores imposibilitados porque tiene una cuota compensatoria del 250%. Tienen la cuota compensatoria y la mercancía tuvo que ser retornada a país de origen porque el cliente no le daba la rentabilidad para pagar una cuota compensatoria por el 250% del valor de la producción. Eso fue por recibir una mala asesoría de una empresa que ni siquiera tenía una patente aduanal propia, sino que estaba subcontratando y que funcionaba a su vez
como un operador logístico, ¿no? Buscarla, tuvimos el mismo caso con un agente de carga en el que le dice a un cliente, vamos a, para volar tabletas electrónicas, tienen batería de litio, tiene que tener, se tiene que presentar un certificado que se llama UN y un MCDS, que es un Material Safety Data Sheet. Nosotros se hizo auditoría de proveedor, control estadístico de calidad, se pusieron inspectores en las líneas de producción durante toda la etapa del proceso de producción, porque era un proyecto OEM, iba para una empresa bastante grande. El cliente teníamos una fecha límite de entrega y al final el cliente consigue un agente de carga que le cotiza bastante barato, le hace toda la gestión y al final la mercancía se queda 3 semanas en Hong Kong sin posibilidad de ser movida porque la agente de carga no cumplió con ciertos procesos y protocolos que requería la exportación de este tipo de producto por las características inherentes del producto. Por eso es que se recomienda buscar la integración de la vertical de los proveedores en la cadena de logística. Nosotros desarrollamos el mismo servicio de supervisión de carga de contenedor. Ahorita en México está siendo acreditado como un reconocimiento previo en origen. ¿Qué es lo que sucede? Que nos alineamos cliente, agencia de aduanas, es empresa de inspección. El agente de aduanas nos indica cuáles son los puntos y los parámetros que tienen que ser revisados en origen. Se revisan en las fábricas, se transmite en tiempo real y el agente de aduanas ya sabe qué viene, dónde viene, cómo viene, qué características tiene, si cumple y no cumple, lo que nos está permitiendo hacer un proceso de importaciones, bueno, le está permitiendo al cliente hacer un proceso de importación expedito en aduana destino, un procedimiento que le tomaba al cliente 7 o 9 días porque lleva una revisión física por parte del agente de aduanas en el puerto de destino. Se está haciendo físicamente en origen, está siendo acreditado y validado con esta integración vertical que tenemos con el agente o el proveedor de servicios, en este caso el despacho de aduanas del cliente, y el agente de aduanas ya lo valida. Él dicta la metodología de revisión, los puntos de revisión, la empresa es de Inspection and Compliance, los ejecuta, los transmite en tiempo real, al día siguiente ya se sabe qué viene, dónde viene, cómo viene, cumple, no cumple, nos permite a la llegada del buque bajarlo, pasarlo a despacho de importación de manera inmediata. Entonces, pues eso es lo que nos ha permitido a través de esta integración vertical, no nada más con agente de aduana, sino de igual forma con proveedores de la cadena logística, agencia de carga, requiere de una buena coordinación, pero al final siempre viendo cuáles son, cómo generarle valor agregado al cliente, ¿no? Por otro lado, los proyectos en Asia no funcionan en automático, hay que monitorear, hay que controlar, no podemos colocar una orden de compra, esperar un production lead time de 35 días y esperar que a los 35 días las cosas van a estar como esperamos. Hay que estar presente, hay que estar atento, hay que coordinar, hay que controlar, hay que monitorear para al final asegurar el éxito y la rentabilidad del proyecto. Volvemos a lo mismo, el precio no es lo de todo, vale la pena conocer la oferta de valor agregado de los diferentes, tanto de proveedores como de proveedores de productos, proveedores de servicio. Al final es importante entender que proveedores hay muchos, vale la pena invertir tiempo seleccionando o haciendo una buena depuración, evaluación y análisis de los proveedores de la cadena logística para ver qué beneficios nos proporcionan y cuál es la propuesta de valor que tiene, ¿no? Volvemos lo mismo, es lo mismo en base, es igual en la parte de selección de proveeduría. El precio no lo es todo, hay veces que vale la pena conocer el background, el pasado, el presente y el futuro de los proveedores, y más cuando son elementos de corte crítico, ¿no? La parte de Asia, importante entender la sensibilidad cultural, entender cuál es la, que la, par, la entender la parte de los factores que influyen en esta sensibilidad cultural, entender que la contraparte asiática no es una parte confrontativa, entender que tenemos que es difícil que nos digan que no algo, que la importancia es preguntarles el cómo y asegurarnos de estar monitoreando que realmente se respete el cómo, ¿no? Esta es una parte crítica, porque de una manera u otra,
Pues si encontramos diferencias en la parte cultural en la región de América Latina, ahora cuando nos extrapolamos en la parte de la administración de proyectos en Asia, pues es donde entendemos que no debemos dejar las cosas susceptibles o a entendimientos, sino que las cosas tienen que estar escritas y documentadas para que no haya algún problema de interpretación o para que esta sensibilidad, para que este factor de sensibilidad cultural no juegue en contra del objetivo esperado. Básicamente, y por el tiempo, Jimena, creo que sería todo por mi parte. No sé si entremos a la Sí. parte de Q&A, respetando el Perfecto, horario. sí. Muchas gracias, Iván, por tu presentación, por todos los detalles que brindaste a los usuarios hoy sobre todo lo que se puede hacer a través de SBE. Realmente tengo unas preguntas para hacerte. Voy a comenzar por una de las preguntas que me parece súper importante. Es, ¿cuáles son los elementos o parámetros a tener en cuenta para saber si, por ejemplo, una empresa en China existe, tiene capacidad para cumplir, ya que, bueno, mucho buscamos en Internet, entonces, ¿de qué manera nos podemos, o podemos evitar fraudes o engaños a la hora de contratar o, bueno, estar en contacto con alguien en China? Bueno, aquí básicamente son dos áreas, ¿no? La parte de la, o sea, la parte de la auditoría normativa, lo que te va a ayudar a decir es si la empresa existe y está legalmente constituida, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir a revisar? Físicamente se va al sitio declarado en proforma o en factura y se va a revisar, entre otras cosas, físicamente va un auditor. Esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba, o sea, yo puedo declarar, yo puedo ser una empresa que legalmente puedo existir, pero puede que yo tenga una licencia de negocio como una empresa comercializadora. Entonces, aunque es una auditoría normativa, físicamente ir a sitio, checar que se declare en el domicilio de factura, verificar licencia de negocio, licencia de exportación, documento tributario, que son documentos legales y oficiales. Documento tributario, identificación de representantes legales de la empresa, hacemos un levantamiento de confirmación de cuentas bancarias de la empresa y de igual forma presentamos una estructura general de la empresa, de las diferentes áreas de la empresa. Es cualitativo, no vamos a ir a calificar. Esto es en la primera parte de la pregunta de si existe y está legalmente constituida y también corroboramos si produce el producto de interés. Ahora, ¿puede cumplir o no puede cumplir? Entramos en la parte de una auditoría técnica. Para saber si cumple o no, tenemos que verificar desde la capacidad de producción que tiene, cuántas máquinas tiene, cuánto tiene en inventario, qué tipos de equipo tiene, tiene un sistema de calidad implementado o no lo tiene. Porque puede ser una empresa legalmente constituida. Puedes estar tributando en tu país de origen, pero puedes tener dos máquinas y vas a querer sacar una producción de 500.000 de vajillas. Tuvimos una situación con esas características. El cliente hace una auditoría o con otra empresa. La empresa le dice, sí, es una empresa que existe, pero era un proyecto de 500.000 de vajillas y tenía dos máquinas la empresa. ¿Existe? Sí, existe. ¿Tiene la capacidad? No, no la tiene. Entonces, aquí tenemos estas dos herramientas, una que te permite saber existencia legal de la empresa y otra que te permite saber capacidad técnica de la empresa. Perfecto, se entiende perfecto. Hay otro tema también importante que es el tema de los pagos. ¿Cuánta confianza podemos tener o seguridad en estos pagos cuando se hacen a través de portales como puede ser Trade Assurance o Alibaba o algunos otros similares que también mencionaste en tu presentación? Bueno, los pagos, la realidad es que los portales de internet lo que hacen es unen a un comprador con un vendedor. O sea, realmente aquí el tema de, o sea, ¿existe un Alibaba Trade Assurance? Sí, existe. O sea, ahí está la herramienta. Pero la realidad es que eso es una herramienta que es de Alibaba y es una excelente herramienta. Pero acá tenemos otra limitante que es, pues todo lo demás, ahí no es el único portal de comercio electrónico base de proveeduría. Está Global Sources, Made in China, vuelvo a lo mismo.
Hay muchas otras formas en que se están acercando las empresas asiáticas con las empresas latinoamericanas. Entonces, Perfecto. hay que saber evaluar, y al final la importancia en el control de pagos es saber, pues, la certeza de la empresa, el correcto establecimiento, confirmar la confirmación de cuentas bancarias y nada más. Trade Assurance es una muy buena herramienta. Buenísimo. Iván, otra pregunta es, ¿qué pasa cuando hay algún inconveniente con la mercancía, cuando de repente no cumplen con lo que iban a enviar, etcétera? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo, digamos, cuáles son, digamos, las acciones a seguir cuando pasa alguna de estas situaciones? Bueno, aquí tendremos que ir un poquito más para atrás. Vale la pena hacer un análisis claro de la parte de cómo se está estructurando la compra, ¿no? ¿Hay algún contrato? ¿Es a través de una carta de crédito? ¿Hay algún contrato preestablecido? ¿O simplemente es un correo electrónico donde te mandan una proforma en Excel y tú haces un pago y no sabes ni a quién le estás pagando? Básicamente, parte del objetivo de hacer una auditoría, nosotros es conocer la matriz de correlación comercial de las empresas. Es un punto muy crítico, Jimena, porque cuando hemos tenido casos, como les comentaba yo, desafortunadamente a veces entramos mucho en la parte correctiva. Entonces, hemos encontrado que hay un común denominador donde el pago va para la empresa A, la empresa B produce y la empresa D exporta. Entonces no hay una relación y el cliente no conoce la matriz de correlación comercial de la empresa. Tenemos un caso de más de $1 millón en donde un cliente le hizo una compra a una empresa, una sociedad que estaba constituida en Hong Kong, y creo que en el estatus de la licencia de constitución tenían 20 mil Hong Kong dólares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Demándame, llévame a juicio. Mi empresa es una empresa de folder y vale 20 mil Hong Kong dólares. Entonces, no se previno, no se conoció la matriz de correlación. No tiene nada de malo que yo le pague a una empresa que esté en Hong Kong y que valga 20 mil Hong Kong dólares, pero yo en mi contrato voy a fincar las responsabilidades correlacionadas. Si voy a establecer que yo le pago a A, pero B va a producir, C va a exportar y que B, que es la que tiene los activos productivos, va a responder de igual forma que A y C ante cualquier discrepancia o cualquier diferencia. Realmente no debemos de ir a China o a cualquier país de Asia a ganar una demanda porque es muy complicado. Tendríamos que meter cortes de arbitraje. Es complicado. Es precisamente el objeto de esta plática. Es decir, hay que asegurar. Y la otra es, cuando una empresa de manera inicial le dice, yo te voy a conocer, voy a conocer tu matriz de correlación comercial, voy a saber quién es el representante legal de la empresa, vamos a formular un contrato, te voy a poner en el contrato que el pago se hace cuando y siempre y cuando haga yo una inspección de materia prima, de primeras piezas, de producto terminado. Podrás pagar un anticipo, pero no vas a pagar un balance. Por eso, precisamente, contra copia de conformidad de reporte de inspección, te voy a pagar cuando y cuando el contenedor haya sido cargado y hayas pasado las pruebas de calidad que yo estoy estipulando. Los pagos están condicionados mayormente a un pago de anticipo y un pago de balance. Por lo menos estamos protegidos que sí puedes pagar tu anticipo, tienes un contrato, estás sabiendo formular tu contrato, y la otra es, no vas a pagar hasta que esa producción no esté bien. Es muy importante señalar que esta metodología es una metodología de un filtro inicial. Es muy común que el proveedor diga, vas a venir a revisarme, vas a auditar mi planta, vas a saber quién es el representante legal, quién soy, en dónde está, vas a tener mi documentación, después me vas a hacer revisiones de calidad, después de supervisión de carga de contenedor, y me vas a condicionar el pago a eso. Pues no, ¿sabes qué? No me interesa hacer negocio contigo, qué bueno que me lo dices desde ahorita. Pero tenemos la fortuna de que hay muchísimos proveedores que entienden que esto es un derecho del importador, lo aceptan. Y te pudiera decir que hemos tenido a veces, inclusive a veces, mayores problemas del otro lado, porque los proveedores en China también ya están acostumbrados a este tipo de prácticas, no es nuevo para ellos. Entonces, el que no va a cumplir, no va a cumplir desde el inicio y no te va a hacer, y no vas a establecer una relación comercial con él, ¿no? Perfecto, Iván. Muchísimas gracias por tus aclaraciones y por los
ejemplos. Ya estamos en tiempo, así que me gustaría hacer una última pregunta que es, digamos, cómo está estipulado el servicio, si es por hora, por proyecto, por porcentaje. Bueno, algunos usuarios quisieran saber un poquito sobre eso también, y ya con eso vamos a dar cierre al webinar de hoy. La unidad de medida es día hombre a nivel global. No es por hora, no es por proyecto. Son a nivel global, nosotros pertenecemos a una red que se llama Third Party, somos terceros no relacionados, y la unidad de medida es día hombre. Son 8 horas laborables en sitio, llevando a cabo una auditoría, llevando a cabo una inspección de calidad, una supervisión de carga de contenedor. Lo que hacemos básicamente es, a través de nuestra plataforma Tech4Trade, personalizar y hacer una customización de las necesidades del cliente. Las ejecutamos en sitio, en el tiempo, seguimos normas internacionalmente aceptadas de control estadístico de calidad, y lo que se hace es que se revisa la cantidad que te dicta la norma, se entrega en tiempo, bueno, se transmite en tiempo real los resultados, y es base día hombre, 8 horas de trabajo laborables en sitio. Perfecto, Iván. Veo ahí que hay un mail de contacto para los que quieran tener más información. Seguramente esto será para que se contacten desde cualquier país, por ejemplo, Ecuador, Argentina, o también a través de oficinas locales. No, este es un correo general, de aquí se redirecciona a las diferentes oficinas. Buenísimo. Bueno, Iván, agradezco nuevamente tu presencia, la de la compañía SBE con nosotros hoy. Agradezco a todos los usuarios que son nuevos o que ya nos conocen en Conecta Américas. Estén atentos a los siguientes eventos y webinars que estamos difundiendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden que este webinar lo vamos a subir a nuestra Academia Conecta Américas. Así que gracias nuevamente, hasta la próxima, y un saludo a Iván, también especialmente desde Conecta Américas.